Shalom, bendiciones a todos los hermanos que se conectan como cada semana. Bendiciones a toda la audiencia de algo nuevo para ti, así como también a Teshua TV. Es un gusto como cada semana estar con ustedes en esta sección El cristianismo a través de la historia, en la cual hemos cubierto bastante material acerca de todo lo que ha estado pasando. Acuérdense, muchas veces nos enfocamos en el aspecto... A religioso, nos enfocamos en la religión como tal y decimos vamos a estudiar el cristianismo, pero se nos olvidan todos los elementos que tuvieron que pasar alrededor de la historia y alrededor de todo lo que podemos verificar, aún con la arqueología y aún con los libros históricos que podemos, que podemos ver. Entonces cuando vemos todo lo que está ocurriendo alrededor de el imperio romano y alrededor de todo lo que es el mundo de, de occidente, todo todo lo que es europa y todo lo que es conforma la tierra santa y sus alrededores, podemos ver que pasó una gran cantidad de eventos que influyeron no solo no solo en la política, sino también a nivel cultural, como también a nivel religión y la Religión uh, cristiana, como se conocía, ha su, sufrido bastantes cambios alrededor de todos estos eventos, al punto en que vamos viendo cómo ha ido cambiando, ha ido moldeándose uh, al sistema, ha ido moldeándose a ser ahora la religión predominante de todo el continente y vamos a ver cómo... O vimos más bien cómo a través de las cruzadas ahora es el Papa está ejerciendo su poder y está levantando un ejército de cristianos para ir y hacer males aún a la tierra, a la tierra santa, a la tierra prometida. Y todo esto está poniendo, poniendo todos los elementos necesarios para que ahora la religión cristiana sea la predominante pero en la forma como lo conocemos, que viene siendo el formato del el catolicismo. Y más adelante vamos a hablar cómo en el 1600, a través de Lutero y a través de Calvino, nuevamente vuelve a salir lo que es el movimiento protestante. protestante y entonces, de ahí uno puede empezar a, a estudiar las ramas de el calvinismo y el metodismo y lo, el wesleyano y de ahí podemos empezar a ver los bautistas asambleas de dios y tantas cosas que, que ahora podemos contar aproximadamente hay 49 mil religiones todas hablan de la biblia todas hablan acerca de la biblia uh, muchas veces escuchamos la frase de pero tenemos que enfocarnos en las cosas que nos unen y olvidarnos de las cosas que no nos que, que nos que nos a, a, a separan. Pero mire, si ese fuera el caso, entonces, las mayoría de las mil religiones, todas tienen a Jesús como el Señor, a Jesús como Dios. Entonces deberíamos estar unidas porque todas creen en Jesús como el Salvador. Ahora, hay muchas doctrinas y muchas cosas que no van de acuerdo de, con, con la Biblia. Entonces, porque me una. La creencia en Jesús. Yo tengo que estar de acuerdo con todo. Tenemos que pesar la balanza. ¿Por qué? Porque hay una cosa. Y se lo voy a poner de una manera simple y sencilla. Todos podemos estar en desacuerdo en la forma, en cómo terminar un pastel. Un ejemplo sencillo. Yo no soy repostero. No soy pastelero pero algo que se me ocurre todos podemos estar de acuerdo en desacuerdo todos podemos estar en desacuerdo en cómo vamos a terminar el pastel todos podemos estar en desacuerdo en qué sabor lo quiero de vainilla lo quiero de chocolate lo quiero de qué, qué, qué sabor le voy a dar al pastel pero una cosa es que no podemos estar en desacuerdo y es que tenemos que usar harina para que nos quede un pastel. Y usted podrá decir, bueno, pero ahora hay hay harina de coco, hay harina de almendra, hay ahora suplementos de harina que podemos usar. Sí. Pero la textura, el sabor, la consistencia no le va a quedar igual. Todos podemos estar en desacuerdo en muchas cosas dentro de nuestra fe. Pero hay una cosa en la que no podemos estar de, en desacuerdo. Y esta no es doctrina. Y esta no es que, porque si me agrado, porque si no me agrada. Esto es el fundamento. El fundamento de lo que es el reino de Dios. Y el fundamento de lo que es el reino de Dios es la Torah, las instrucciones de Dios. Una vez que nosotros sacamos este fundamento, es como si nosotros quisiéramos hacer un pastel. Utilizando harina de almendra, utilizando harina de coco, utilizando harina de cualquier otro suplemento en lugar de harina de trigo. Y usted dirá, hago pastel. Sí, pero ¿le va a quedar esponjoso? ¿Le va a quedar igual que un pastel como debería de ser? No. Así es que muchas veces nos enfocamos en decir, pero es que tenemos que unirnos en las cosas que nos unen y olvidar de las cosas que nos desunen. Bueno, el fundamento y la base del reino de Dios, la Torah. Si tú no estás de acuerdo con eso, entonces yo no sé qué predicas, yo no sé qué enseñas, yo no sé qué tipo de reino te estás queriendo establecer porque estás quitando la columna vertebral de lo que es el reino de Dios. Y eso es imposible. Podemos estar en desacuerdo en muchas otras cosas, claro que sí, pero lo que es el fundamento de la palabra de Dios nunca. Y esto, lamentablemente esto fue lo que le pasó a la iglesia, a través de los primeros años que nosotros empezamos a observar, a través de los primeros años que nosotros empezamos a ver, nos hemos dado cuenta que dentro del dentro de la iglesia empezamos a observar ciertas cosas que ellos empezaron a quitar ciertas cosas que empezaron a eliminar a través de los primeros concilios el concilio de nicea empezando con el concilio de nicea de constantino y acuérdense la cosa no 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 empezó con constantino sino que desde el año 100 ya venía mucho movimiento constantino lo, lo único que hizo es aprovecharse de una situación en la cual el movimiento estaba fuera de orden no tenía función, no tenía una estructura, y él dijo: Voy a tomar esto y le voy a dar orden, estructura. Y él empezó a determinar las pautas, como el, el día domingo, el día de adoración, como el día de Pascua, y ahí empezó a crecer. A medida que la iglesia va avanzando con la, el estudio de la filosofía, con el encuentro que ellos tienen con Grecia, con el encuentro que ellos tienen con los filósofos, ellos empiezan entonces a seguir trabajando en su visión, y la iglesia del año 900, del año 800, del año 1000, del año 1100, se parece cada vez menos a el movimiento que caminaba con Pedro, con Juan, con Santiago, con Pablo. Y ahora nos encontramos dos años después y nos encontramos con un movimiento totalmente distinto. Pero uh, estamos, estamos llegando a una buena parte en la cual vamos a ver que dentro de los conflictos de las cruzadas, dentro de los conflictos de los caballeros templarios, ahora vamos a empezar a ver que todo empieza a trabajar dentro de lo que es Roma, España, Francia y de ahí más adelante Gran Bretaña. ¿Y por qué, este, por qué es importante esto? Porque, acuérdense que Estados Unidos, Llegaron unas colonias que venían de Gran, Bre Gran Bretaña, que eran colonias inglesas, las 13 colonias, que después empiezan a fundar lo que se conoce como los padres fundadores de la nación americana. Ellos venían, y si usted conoce un poco de la historia americana, usted va a encontrar con que hay ciertos grupos como los, los, los que se llaman cuaqueros en, en, en español. ¿Sabe qué sabe que es usted cuaquero? ¿Sabe que es un cuaquero? Agárrese un bote de, de, de avena, de odmio, y el hombre que aparece en la portada ese es un cuáquero, es el, el Quaker. Ah, entonces, toda esta gente viene de, de allá, de Gran Bretaña, y muchos de ellos eran cristianos, pero eran cristianos del movimiento de Gran Bretaña, y acuérdense, ya estudiamos qué estaba sucediendo en Gran Bretaña. Después, vemos España, y España está. Enfocada más en lo que es el catolicismo más grande. Y dentro del de catolicismo de España empiezan a salir barcos que lo vamos a ver uh, en la próxima semana. Yo creo que la próxima semana vamos a ver a uh, un personaje que tiene mucha influencia en toda la historia uh, cristiana, por así decirlo, y es la reina Isabela. Y dentro de la reina Isabela vamos a ver el movimiento de Cristóbal Colón que no era Cristóbal Colón, era Columbus, Christopher Columbus. Uh, después vamos a ver a Hernán Cortés y vamos a ver a todos los colonizadores que llegaron a México, a Centroamérica, que venían de España. Y dentro de estos movimientos vamos a ver el catolicismo fuerte que viene y prácticamente impone el catolicismo en México, Salvador, Centroamérica y parte de uh, parte de centro parte de suramérica no toda suramérica porque mucha de suramérica uh, vinieron muchos judíos que eran que venían exiliados y por eso es que encontramos un movimiento grande de judaísmo en lo que es uh, uh, Argentina Uruguay y Chile todas esas partes hay muy un movimiento fuerte del judaísmo México no 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 le extrañe que en México muchas de las raíces de, eh, del país, de la nación mexicana, están fundadas bajo el judaísmo. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que vino con Cristóbal Colón, mucha de la gente que venían de las embarcaciones, eran judíos expulsados, eran judíos a los que se les había obligado a convertirse al catolicismo y que se les denominaba como los, los marranos, los judíos marranos. Uh, así es que por ahí hay un, por ahí hay un libro muy, uh, muy conocido del, del rabino Isaac Shapira, quizás ustedes lo han escuchado, que se llama El regreso del marrano kosher. kosher. Uh, ¿Por qué se llama el regreso del marrano kosher? No tiene nada que ver con comida, no tiene nada que ver con carnitas, no tiene nada que ver con lo que usted está imaginando, sino que tiene que ver con... El regreso de aquellos que perdieron su identidad como judíos, fueron obligados a convertirse al cristianismo y mucha de su descendencia después pasó a lo que es el catolicismo, el cristianismo y ahora está regresando a las raíces de su fe que tiene la conexión con el judaísmo. Entonces, de alguna manera, este libro, si usted está en español, si usted le gusta leer y le gusta, quiere conseguirlo, así se llama, El regreso del marrano kosher. Uh, está en español, totalmente en español. Es de un rabino, uh, rabino mesiánico, judío mesiánico. Y, y tiene que ver con el regreso de los que están despertando a su fe. Uh, así es que, pero esto lo vamos a hablar en unas dos semanas. Lo que es la reina Isabel y todo lo que hicieron y todo el movimiento que, que estaba sucediendo en España. Hoy vamos a empezar a hablar un poquito acerca de lo que estaba sucediendo en España. Déjenme ponerle la, la pantalla por aquí. por aquí es que la tengo ustedes que están ahí ustedes, la, ustedes la, la tienen ahí así es que solamente es para para aquí para la, la grabación ok así es que vamos a ver mire aquí está la reconquista española no vamos a tocar mucho hay muchas partes que las he estado resumiendo obviamente yo ya yo he leído ya este libro como dos veces así es que traté de resumir un poquito las partes importantes para, para ir avanzando rápido, porque no quiero que usted se canse con esto de lo mismo y lo mismo y lo mismo, o sea, no, que, que quiero quiero terminar esta parte, porque después después vamos a hablar en lo que es este libro, pero ya la, la parte 2, y aquí usted ve, por ejemplo, aquí en, lo, en los títulos, usted ve Isabela Católica, es la persona que le, le estaba yo hablando, y después y ya empezamos a ver... Lo que es Martín Lutero, la teología de Martín Lutero, Juan Calvino, la reforma a la Gran Bretaña, Luteranismo, lo, lo que es el, el, el curso posterior de Lutero, la reforma católica, y después usted ve uh, por aquí, vamos a ver, en la parte de abajo, aquí está, mire, la ortodoxia católica, luterana, y aquí está lo último de... Lo que pasó en la, el cristianismo oriental, lo que pasó en la Primera Guerra, la Segunda Guerra, la década de la posguerra y desde lo, desde lo último de la Tierra. Ya vamos a ver esa parte de ahí. Así es que eso va a ser rápido, lo vamos a resumir de una, de una forma rápida. Así es que fíjese lo que dice aquí. Los primeros siglos. Los conflictos armados entre musulmanes y cristianos rara vez parecen haber tenido razones religiosas hubo alianzas frecuentes entre los gobernantes moros y cristianos y en muchos casos tales alianzas se sellaron mediante el matrimonio solo ocasionalmente tales matrimonios requerían la conversión de una de las partes además en las tierras de moros hubo siempre bueno, buen número de cristianos a quien se le llamó mosárabes estaba una mezcla era árabes. Y de igual modo se fue avanzando la reconquista. Hubo muchos musulmanes que permanecieron en sus viejas tierras. Estos musulmanes que vivían en territorios cristianos recibieron el, el, el nombre de Mud, Mudeja, Mudejares. ¿Ve? Ahí hay una, una mezcla. Uh, bien interesante. Ahora, vamos a, vamos a ver algo bien interesante por aquí. Dice, los primeros años de la dominación árabe en España fueron turbulentos. La mayor parte de las tropas que habían invadido el país estaban compuestas de soldados de origen marroquí. Por esta razón, en España, el término moro vino a ser sinónimo de musulmán. Pero encima de estos soldados estaba la vieja aristocracia islámica, formada por árabes, sirios y egipcios. Acuérdense, a través de la historia siempre vamos a encontrar árabes, sirios y egipcios, como musulmanes. Cuando nosotros nos ponemos a dar cuenta, de hecho, a través de, de la historia universal, siempre se le va a decir: hay tres religiones predominantes en toda la historia universal: el judaísmo, el catolicismo o, o cristianismo y el islam. ¿Okay? Porque el catolicismo y el cristianismo cuentan como uno, pero está lo que es el judaísmo, el cristianismo y el islam o los musulmanes. Son las tres. De hecho, Acaban de abrir un lugar, se me, se me olvidó, se me olvidó el país donde acaban de abra, abrir, donde hay una mezquita, uh, donde va a estar para el culto musulmán, el culto católico, el culto cristiano. ¿Eh? Entonces, los tres pueden estar juntos. Y esto es parte del nuevo orden mundial, una nueva religión. Por eso usted, por los últimos discursos del Papa Francisco, es quiere unir, lo que las cosas que nos unen. Es el discurso de muchos cristianos. Las cosas que nos unen y nos hacen fuerte. Tenemos que enfocarnos en ellas. Ese es el discurso del Papa. Vamos a traer a los musulmanes. Vamos a traer a los católicos. Vamos a traer a los cristianos. Y vamos a unirnos. Porque hay muchas cosas que nos unen. ¿Sabe cómo se llama eso? Ecumenismo. Y eso viene. Eso viene para, para el final de los tiempos. Una sola religión que esté basada en que no haya musulmanes, no haya católicos, no haya cristianos, sino que todos este, tengan un mismo sentir. Ya, y hay un lugar en donde usted, usted ve una sinagoga, una iglesia cristiana y una iglesia católica, y, y, y pueden, pueden coexistir los tres. Okay. Um, pero siempre va a encontrar esta, esta parte. Ahora, dice aquí, entonces... Pero encima de esto estaba la, la aristocracia islámica El Islam formada por árabes, sirios y, y políticos Entre estos diversos grupos existían tensiones Cuyo resultado fue la ina, inestabilidad política okay, Había inestabilidad política Tal era la situación cuando se produjo una gran revolución en el mundo islámico La vieja dinastía de los Omeyas fue derrotada por los Abasíes Ab Quienes mataron casi a todos los Omeyas y establecieron su capital en Bagdad. Uh, un sobreviviente de la, de la familia derrocada, Abderrahman, logró escapar de Siria y tras mil peripecias novelescas llegó a España. Ahí se aprovechó de la confusión reinante y de su ilustre estirpe para posesionarse del poder y fundar así el Emirato de Córdoba, independiente del Califato de Bagdad. Fue él quien comenzó la construcción de la gran mezquita de Córdoba, que es aún hoy uno de los grandes monumentos arquitectónicos de España. En el 1929, uno de sus sucesores, Abed Abed Abderramán III, tomó el título de califa y fundó así el Califato de Córdoba. En el, en el entretanto, los cristianos habían consolidado su poder en una faja de territorio al norte de la península. El otro extremo occidental de esa faja constituía el reino de Asturias fundado en el 718 por el noble Visigodo Pelayo. Cuando reinaba Alfonso I, yerno de Pelayo, tuvo lugar un hecho de gran importancia para la historia de España, el descubrimiento del sepulcro de Santiago. Al menos esto dan a entender cronistas posteriores, pues fue más tarde, en el siglo IX, no, no, en el año 900, cuando las peregrinaciones al sepulcro de Santiago comenzaron a tomar auge. Esto fue de enorme importancia para aquel pequeño reino de Asturias, pues la supuesta presencia en él de los restos de Santiago, el apóstol, le daba cierta independencia eclesiástica frente a Toledo. So, ¿qué descubrieron en Asturias? En Asturias descubrieron los restos de Santiago el Apóstol, el medio hermano de, de, de Yeshua. Así es que esto, esto fue algo que revolucionó y le dio cierto estatus a la ciudad de Asturias. En, en España. Y aquí, aquí hay una, una gráfica de lo que son uh, los reyes de Asturias. No vamos a entrar en, en, en muchas uh, cosas como esta. Pero dice aquí, la leyenda posterior está convencida de que la reconquista pudo llevarse a cabo. Oiga, oiga, oiga hasta dónde llega. Porque... Y esto para los que son de México quizás les, les, les va a llamar un poquito la atención. Que por ahí hasta hay una, hay, hay una canción muy famosa de un cantante. Pero, pero, pero ya, déjeme llegar ahí. Mire, la leyenda posterior está convencida de que la reconquista pudo llevarse a cabo gracias a la intención milagrosa de Santiago, el, el, el apóstol. Símbolo de ello es la supuesta batalla de Clavijo, donde se dice que el apóstol descendió del cielo embrío su corcel y dirigió a los cristianos oiga a los cristianos dejándose dirigir por un santo que bajó del cielo y dirigió a los cristianos en una gran victoria sobre los moros de ahí el nombre de Santiago Matamoros y ahora usted dirá ahora entiendo la canción de el famoso mi Matamoros querido de ahí viene el nombre de Matamoros espero que usted esté diciendo wow eso no lo sabía entonces dice símbolo de ellos la supuesta batalla de clavijo donde se dice que el apóstol descendió del cielo embrioso corcel y dirigió a los cristianos en una gran victoria sobre los moros de ahí viene el nombre de santiago mata moros todo esto no es más que fábula pía pero lo que sí es cierto es que las peregrinaciones a compostela a dónde acudían los devotos de los más remotos rincones de, la, de Europa, fueron uno de los principales factores que dieron origen a la España de hoy. Vamos a brincarnos esta parte de aquí. Créanme que hay mucha información en todo esto. Mire, aquí hay nombres que, que nos hablan de Asturias, León, Castilla. Cuando nosotros vemos muchas de estas cosas, y, y, y después usted se, se busca dentro de la historia, de, de, de méxico yo, yo estuve estudiando un poquito la, la historia de méxico hace, hace, unos, hace unos meses y yo me encontré con cómo se fundó nuevo león quién fundó nuevo león de dónde venía nuevo león de dónde venían todas estas, todas estas ciudades y yo decía wow ah, o sea, la, la gran influencia la gran influencia que, te, que, tuvo, que tuvo la cultura judía en, en, en méxico es, es grande y, y, y uno puede ver a través de, de los de los nombres aunque que venían de España. Um, un día les voy a enseñar acerca de, 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 de todo esto. Y usted se espero que usted se pueda sorprender un poquito con, con tanta cosa tan interesante que, que podemos encontrar. Pero déjenme brincar. Quiero brincar porque si no el tiempo. Vamos a brincar aquí, dice los Almoravides y los Almohades. Mientras los territorios musulmanes en España habían estado bajo el dominio de los pequeños reinos de Taifas, en el norte de África había surgido el movimiento de los Almoravides. Estos, de origen bereber, habían logrado imponer su autoridad sobre Marruecos, Tun Tunisia y buena parte del África Central hasta el Senegal. Su islamismo. Era más fanático e intolerante que el de los regímenes anteriores, y sus conquistas tomaban el carácter de la guerra santa. El resultado de todo esto fue que la guerra tomó carácter religioso. Se acuerda que le dije al principio que no, no se peleaban, ellos podían casarse y, y no tenían que convertirse, uh, podían vivir en sus ciudades. Uh, y, y, y nada pasaba. Bueno, ahora había, un, había el resultado de todo esto, el islamismo y el fanatismo y todo lo que estaba ocurriendo había provocado que la guerra se, torma, se tornara en carácter religioso. Como hemos dicho anteriormente, hasta el momento la expansión de los reinos cristianos no se había basado por lo general en un espíritu de reconquista religioso. Pero ahora... Ante el fanatismo de los almoravides, los cristianos comenzaron a desarrollar un fanatismo semejante. De otras partes de Europa vinieron caballeros dispuestos a luchar en lo que parecía ser una cruzada occidental, el espíritu de una reconquista consciente de posesión de la España cristiana y por su parte también el conflicto tomó el carácter de guerra santa que había tenido para los almoravides. So, ahora tenemos a los fanáticos islamistas y a los fanáticos cristianos, peleando una guerra santa, tal como lo que estamos viendo en Oriente, que, que no tiene fin y que no se acaba. Esta situación tuvo otro resultado interesante para la vida de la iglesia española. En la guerra de Reconquista, los españoles necesitaban el apoyo del resto de la Europa cristiana, por tanto, se estrecharon los lazos con Francia y Roma y se dieron pasos para que la iglesia de España se conformara al resto de la cristia, cristiandad occidental. Uno de estos fa, pasos fue la creciente influencia de la reforma monástica del, del Cluny. Esto lo vimos hace como tres semanas. Pronto la mayoría de los obispos siguió la inspiración cluniacense. El otro uh, paso importante fue la creciente supresión de la liturgia mozárabe. Oiga, oiga bien, porque esto es interesante. ¿Qué es la liturgia mozárabe? Esta, en realidad. Esta era en realidad la vieja liturgia u orden de culto que la iglesia española había seguido desde las conquistas musulmanas. Tras estas conquistas, los cristianos sometidos al régimen islámico continuaron utilizando la misma liturgia, puesto que a esos cristianos se les llamaba Mos Árabes. Pronto, su orden de culto recibió el nombre de liturgia Mos Árabe. Había una mezcla entre lo que era el árabe y el cristianismo. Porque habían sido musulmanes. Todo habían estado bajo la conquista musulmana. Tras esa conquista habían estado sometidos al régimen islámico y continuaron utilizando la misma liturgia de origen islámico. En las tierras en las tierras reconquistadas por los cristianos se había continuado utilizando ese rito que estaba profundamente arraigado en el pueblo, pero ahora, con las relaciones cada vez más estrechas con Roma, se tendió a suprimir ese orden de culto y a imponer el romano. Además, el resentimiento que esto causó hubo otra consecuencia menos inmediata, pero no más notable. Oiga, oiga esto: la liturgia mozárabe. Hacía más, hacía mucho más uso del Antiguo Testamento que la latina. Y aquí va a haber un problema, porque aunque sí son árabes, son islámicos, son musulmanes. Utilizaban más lo que era el Antiguo Testamento que, lo que, que los que venían de Roma. So, sí, su liturgia era árabe, era musulmán era islámica y hubo una mezcla, pero ellos usaban en esta liturgia y en sus ritos usaban más lo que era el antiguo testamento que lo que venía de Roma so, ¿qué pasó? vamos a ver aquí, fíjense por lo tanto, su supresión tendió a cortar cada vez el, el contacto cada vez más el contacto de los cristianos con el antiguo testamento y puede haber sido una de las razones que a la postre prevalecieron en España las mismas actitudes hacia los judíos que habían existido desde mucho antes en otras regiones de Europa. Y de aquí, de esto va a dar como resultado más adelante la expulsión de los judíos de el territorio español y tienen que salir a Portugal, a Brasil, a América. Tienen que salir para todos lados. ¿Por qué? Porque se provocó un odio con todo esto. ¿Cómo ve? ¿Dónde vemos esto? Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos a Lutero. Que aún los generales y aún el propio Hitler usaron muchos de los documentos de Martín Lutero para promover el odio a los judíos en lo que resultó como el holocausto y, y, y lo vamos a ver más adelante ¿okay? porque si sí, martín lutero trajo muchas cosas buenas sacando el movimiento protestante de la, iglesia, de la iglesia católica pero la mentalidad de lutero era vamos a convertir a todos los judíos al cristianismo y cuando se dio cuenta de que los judíos no iban a aceptar a un cristo que estaba totalmente deformado de lo que era la, la, la mentalidad del Mesías de ellos, y ellos no lo iban a aceptar. Él empezó a hablar barbaridad y media en contra de los judíos. Los llamó muchas cosas detestables. Y estos documentos cayeron a Hitler y cayeron con sus generales, y ellos usaron esto para fomentar el odio hacia los judíos. Y después en el holocausto, usted ya sabe la historia. Y esto lo vamos a ver cuando entremos a las guerras mundiales y si usted se dé cuenta de muchas de estas cosas. ¿Por qué? Porque a veces nos enseñan el lado bueno de Martín Lutero, que sí lo tiene y yo no lo niego, y fue muy beneficioso, pero no nos enseñan el lado y el antisemitismo y el odio y todo lo que provocó Martín Lutero. Porque los judíos no aceptaban a un Cristo que había abolido la ley. Lo mismo pasa hoy. ¿Cuál es el pleito con los cristianos? Que los judíos no quieren aceptar a Yeshua. Que los judíos no quieren aceptar a Jesús. Obvio, si tú le dices a un judío, mi Jesús me, me permite comer puerco, camarones, langosta, la respuesta va a decir, ese no es mi Mesías, porque mi Mesías no puede abolir la ley, porque automáticamente se descalifica como el Mesías. Oh, te presento a Jesús que murió por mí por mis pecados. Dios no acepta el sacrificio humano. Pero entonces, ¿cómo presentamos a Jesús? No como el que murió por mis pecados, sino el justo que dio su vida. Porque ahora ya no es un sacrificio, pero es cómo lo presentamos. Y no fue por mis pecados personales, sino fue por la redención. De la humanidad para con el Padre, ¿ve? Pero a veces el cristianismo está tan enfocado que no, murió por mis pecados personales y él murió, fue el sacrificio por mis pecados. Y, de, y todo eso choca en la mente del judío porque dice: Dios no ha aceptado ni aceptará sacrificios humanos. Pero tú me dices que el Mesías, tu Mesías, se sacrificó y Dios lo aceptó. Ah, no. Ah, y Jesús se iba a la escuelita dominical en domingo y ahora nos ha dicho reunirnos en domingo. O oh, abolió el Shabbat. Y a veces nos enojamos porque los judíos no nos pueden ver. Pero nosotros hemos provocado eso mismo, hermanos. Porque queremos convertirlos a lo que nosotros creemos. Cuando ellos tienen más de 5.000 años con un documento que les fue entregado a ellos, y nosotros deberíamos aprender de ellos, y no ellos de nosotros. Okay? So, pero aquí aparece el odio hacia los judíos en España. El impacto de España, el impacto de España, la teología cristiana. Mientras todos estos acontecimientos estaban teniendo lugar y mientras algunos de los cristianos pretendían que los moros no eran sino infieles ignorantes, oiga, el hecho es que muchos, en muchos sentidos, la civilización musulmana del sur de España estaba más adelantada que la del resto de Europa. Había ahí grandes médicos, arquitectos y matemáticos, de quienes los cristianos tenían mucho que aprender. Pero sobre todo, para los que ahí, para lo que aquí nos interesa, había filósofos notabil, notabil, notabilísimos, cuyo impacto se haría sentir en toda la teología cristiana occidental. Entre los más importantes fueron el musulmán Averroes, y este usted lo va a reconocer porque lo ha escuchado muchas veces. Fueron el musulmán, el musulmán Averroes y el judío Maimónides. Ambos cordobeses. Nacieron en Córdoba. La Mishne Torah de Maimónides. Los 613 mandamientos de la Torah según Maimónides. Aquí está. Estaba. Mientras estaba sucediendo todo esto. Maimónides está ahí. Maimónides nació más o menos por el año 1100-1200. Por ahí estaba él, Maimónides. Y si usted ve... Mishnetora, Maimónides, este es el que le estoy diciendo. Este es la Torah Maimónides. Si usted ve... Medicina, era un gran médico. Medicina en la Mishne Torah. Maimónides. Si usted quiere hablar de filosofía, déjeme leer. Le presento dos, dos buenos libros que usted puede con, conseguir. Este es el tomo 1 La guía de los perplejos. Y ahí usted ve arriba: dice Moisés, Moshe. Moses Maimónides, la guía de los perplejos. Muy interesante este libro. Y este es la guía de los perplejos 2. Moses Maimónides. Tengo más libros de Maimónides, pero tengo más libros de más libros de Maimónides, pero por el, el el que usted puede debería de conseguir. Sin faltar, es este. Maimonides. Maimonides. ¿Quiere, ¿Quiere algo más? Saludable. Para todos aquellos que siempre están buscando, siempre están, están buscando dieta y siempre están buscando cómo, cómo comer saludable. La dieta del Ramban. Maimónides. Dice, Manual Básico basado en las enseñanzas del Rambán Maimónides y otros, otros grandes sabios y doctores acerca de qué, cómo y cuándo comer aplicado a nuestros días. Yo lo leí y quedé espantado. De cuántas cosas desconocemos. Y a veces podemos tener una dieta de una manera muy sencilla y saludable. Tiene... Tiene 75, 75 páginas. Que si usted se sienta con una taza de café, en media hora lo lee ese libro. Es que ahí, ahí usted lo puede conseguir. La dieta del Rambán, Maimónides. ¿Ok? La dieta del Rambán. En media hora usted lo lee. Yo lo leí, creo que en media hora. Así es que con una tacita de café usted lo, lo lee y. Hey, ya vamos a dejar de hablar de Maimonides y vamos a, a... Pero ahí aparecen. Averroes nació en Córdoba en el año 1126. Aunque hizo estudios de medicina, jurisprudencia y teología, fue en el campo de la filosofía donde más se destacó. Se dedicó a estudiar y comentar las obras de Aristóteles. Y tuvo tal éxito que la a la posteridad, lo conoció como el, el, la posteridad lo conoció como el comentarista. Para él el conocimiento filosófico se hallaba por encima del religioso puesto que el primero se basaba en la razón y el segundo en la fe esto quiere decir que para entender el corán cuál pues este era musulmán para entender el corán adecuadamente hay que hacerlo filosofa, filosóficamente lo que esto quería decir no lo que esto quería decir nunca resultó claro pues averroes siempre tra trató de aplacar la ira de las autoridades Musulmanas, pero en todo caso parecía dar a entender que la fe era el medio de conocimiento de los ignorantes o de la escasa capacidad intelectual, mientras que los más privilegiados debían preferir la razón. Otro punto en el que Averroes chocó con los jefes religiosos de su tiempo fue su doctrina acerca de la eternidad del mundo. Los musulmanes, igual que los cristianos, creían que Dios había hecho el mundo de la nada. Averroes, sobre la base de sus estudios de Aristóteles, llegó a la conclusión de que la materia era externa. También en lo que se refiere a la vida después de la muerte, Averroes difería de la ortodoxia maometana. Para él, otra vez sobre las bases de Aristóteles, todas las almas humanas, lo que él llama el intelecto activo, no son sino manifestaciones de una sola alma universal. Por tanto, cuando el individuo muere, su alma se reintegra a ese gran océano que es el alma universal. ya o sea, no hay almas como tal, sino que todos somos un pedacito. Cuando tú mueres, regresas a lo que es un, una... Y de ahí vuelve a salir un pedacito para la nueva creación. ¿Okay? Esto es lo que él pensaba. Yo no estoy diciendo que así sea. Simplemente le estoy leyendo este documento. Ahora, Maimónides. Maimónides era contemporáneo de Aberroes. Aunque unos pocos años más joven, o sea que nació por el año 1100 y algo, cuando los almohades se posicionaron de Córdoba y trajeron consigo una, multitud, una actitud intolerante hacia los judíos, Maimónides y su familia partieron de España. Pero a pesar de ello, sus obras fueron muy leídas en el país. Según él, no hay un verdadero conflicto entre la fe y la razón. Lo que sucede es que hay ciertos temas que la razón no alcanza a investigar adecuadamente. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a la eternidad del mundo o de la materia, la razón no puede llegar a una conclusión segura. Pero a base de la fe sabemos que el mundo fue hecho de la nada. Las obras de estos dos filósofos y de muchos otros de menor importancia pasaron de España al resto de Europa. A esto contribuyó una gran escuela de traductores que se fundó en Toledo. Ahí las, las obras de los grandes filósofos de la antigüedad griega y de sus comentaristas y emulos maometanos y judíos fueron traducidas a latín. Más, a, más adelante veremos el gran impacto que hicieron estas obras en el resto de Europa, donde buena parte de la discusión teológica del siglo III giró alrededor de ellas. O sea, por el año 1300. Por el año 1300. Déjeme. Aquí está. Las órdenes men mendicantes, como hemos dicho anteriormente, al tiempo que las cruzadas llegaban a su término, se estaban produciendo profundos cambios en la vida política y económica de la Europa Occidental. El crecimiento de las ciudades y del comercio había dado origen a una nueva clase, la burguesía, que se mostraba cada vez más pujante. El comercio y la artesanía comenzaron a sustituir a la tierra como fuente de riqueza. Esto a su vez estimuló la economía monetaria. De modo que el dinero circulaba más libremente y el simple trueque se volvía menos común. Ahora bien, la economía monetaria, al mismo tiempo que tiene la ventaja de permitir la espe especialización de la producción y de aumentar así la riqueza co colectiva, tiene la desventaja de hacer los tratos comerciales menos directos y humanos y producir diferencias crecientes entre ricos y pobres. Por cada mercader rico cuyo nombre conocemos, había centenares de pobres cuya condición se hacía más difícil por los cambios que estaban teniendo lugar en la economía. Por tanto, no ha de extrañarnos que en los siglos XII y XIII la cuestión de los méritos relativos de la riqueza y la pobreza se plantee nuevamente. So, hay cambios. Ahora está la reforma la reforma industrial y todo esto está sucediendo entre los cambios que van a afectar la economía, van a afectar las clases, van a afectar la forma en que el mundo ve la vida y por lo consiguiente van a afectar la religión. Aquí aparecen varios filósofos que no le voy a mencionar Santo Domingo y muchas cosas aquí. Uh, pero vamos a llegar a la... Aquí, fíjese, aquí, aquí vamos, a, vamos a tocar este tema que dice la actividad teológica. Las, los grandes ideales de los, de los siglos XI al XIII no se limitaron a las reformas monásticas de los cluniacenses, cistercienses y mendicantes, ni a las reformas de papas tales como Hildebrando o a los sueños acerca de la nueva Jerusalén de, de Pedro el Ermitaño y sus seguidores. Todo lo que ya hemos visto, y usted dirá. Que tenía, que tenía que ver, ahora usted va a comprender muchas de estas cosas. También hubo quienes en monasterios, escuelas, catedralicias y universidades soñaron con entender mejor la vida cristiana. Eran tiempos de cambios profundos en la sociedad europea, europea y esos cambios se reflejaron en la teología de la época. Este puedo, esto puede verse en el hecho de que el primer teólogo eh, que estudiaremos uh, en el... En el en este capítulo lleva a cabo la mayor parte de su obra, de su labor literaria en un monasterio. ¿Okay? Y vamos a hablar de Anselmo de Canteburi. Anselmo es el primero de los grandes pensadores de esta época que produjo, uh, fue Anselmo Canteburi, natural del Piamonte en Italia. Anselmo era hijo de una familia noble y su padre se opuso a su carrera monástica, pero el joven insistió en su vocación y en el 1060... Se unió al monasterio Ok ah, Vamos a ver aquí Vamos a brincar un poquito Dice la, la importancia teológica de Anselmo Radica en que fue el primero Después del siglo de, de tinieblas En volver a aplicar las razones La razón a las cuestiones de la fe De modo sistemático Cada una de sus obras Trata acerca de un tema específico Como fíjese ahora lo que están Lo que están ellos viendo Ok ¿Por qué es importante esto? Porque. Fíjense cómo ellos van a empezar a ver las cosas. Y usted me va a dar la razón si es correcto o no es correcto. ¿Okay? La importancia teológica de Anselmo radica en que fue el primero, después de los siglos de tinieblas, en volver a aplicar la razón de las cuestiones de la fe de modo sistemático. Cada una de sus obras trata acerca de un tema específico: como la existencia de Dios la obra de Cristo, la relación entre la predestinación y el libre albedrío, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay más cosas. Oiga esto. Y en la y en la mayor parte de los casos, Anselmo trata de probar la doctrina de la Iglesia sin recurrir a las escrituras o a cualquier otra autoridad. El gran hombre que está tratando de explicar la fe de manera sistemática y está tratando de hablar de temas específicos como la existencia de Dios, la obra de Cristo, la relación entre la predestinación y el libre albedrío y otras cosas más, lo está haciendo, está tratando de probar la doctrina de la iglesia sin usar la Biblia, las Escrituras o cualquier otra autoridad. Prácticamente este maestro está enseñando sin usar el manual que debería usar. Y este es el año 1200. La iglesia cristiana o la iglesia católica está enseñando sin la Biblia. Ahora, que a usted no le extrañe que en el 2021 hay mucha gente que trata de explicar. Temas tan importantes dentro de las escrituras, con yo creo, yo pienso, yo me imagino, yo pienso que es así, yo creo que es así. Pues, si los grandes pensadores y los grandes hombres que tiene la iglesia dentro de sus archivos hicieron un lado de la Biblia para explicar la doctrina de la iglesia, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Dice aquí, esto no quiere decir sin embargo que Anselmo haya sido un nacionalista dispuesto a creer solo lo que podía demostrarse mediante la razón. Al contrario, como puede verse en la cita que encabeza este capítulo, su punto de partida es la fe. Anselmo cree primero y después le plantea sus preguntas a la razón. Su propósito no es probar algo para después creerlo, sino demostrar que lo que de antemano acepta por fe es inminentemente racional. ¿Eh? Como punto de partida, Anselmo toma la frase del Salmo 14:1: Dice el necio en su corazón, No hay Dios. ¿Por qué es necedad negar la existencia de Dios? Evidentemente, porque esa existencia debe ser una verdad de razón, de tal modo que negarla sea una sin razón. A un tremendo cantinfleado ahí, bien bueno. ¿Es posible entonces demostrar que la existencia de Dios es tal? Indudablemente hay muchos argumentos para probar esa existencia, pero todos ellos se basan en la contemplación del mundo que nos rodea, arguyendo que tal mundo ha de tener un creador. Es decir, todos ellos parten de los datos de los sentidos y los filósofos siempre han sabido que los sentidos no bastan para darnos a conocer las realidades últimas. El razonamiento que Anselmo emplea en lo que después se ha llamado el argumento ontológico para probar la existencia de Dios, en pocas palabras, lo que Anselmo dice es que al preguntarnos si Dios existe, la, pregunta está implícita en la, la respuesta está implícita en la pregunta. Preguntarse si Dios existe equivale a preguntarse si el Ser Supremo existe. Todo de una manera filosófica, todo tratando de explicarlo a través de la razón y todo aplicándolo tratando de, de explicarlo a través de el entendimiento Voy a ver qué más tengo por aquí antes de terminar Pedro Abelardo es otro de los hombres que después sigue después de de este hombre los Victorinos y Pedro Lombardo todos estos nombres solo se los estoy mencionando para que si usted quiere los busque después, tienen mucho que ver con la, la doctrina y la teología de la iglesia, a las universidades, que empezaron a surgir en la, las universidades. Por ejemplo, aquí dice, las universidades más antiguas se remontan a fines del siglo XII, cuando escuelas de ciudades tales como París, Oxford y Salerno, lograron un gran auge. Y todavía usted escucha hoy como la, la Universidad de Oxford o la Universidad de París. Pero fue en el siglo XIII que el que vio el crecimiento pleno de las universidades, aunque todas ellas estudiaban los conocimientos básicos de la época, pronto algunas se hicieron famosas en un campo particular de estudios. So, aquí es donde vienen también las universidades. Como hemos, dicho, como hemos dicho anteriormente, el te, al, al tiempo que la Europa cristiana trataba de salir de la era de las tinieblas, la España musulmana gozaba de una civilización floreciente. Ahí fueron a beber los cristianos sedientos de conocimientos en campos tan diversos como la medicina, la matemática, la astronomía y la filosofía. Además, las cruzadas. Al establecer contactos más estrechos con el imperio bizantino, también hicieron llegar a Europa occidental parte de los conocimientos de la antigüedad que se habían conservado en Constantinopla. De todos estos conocimientos, los que produjeron el sacudimiento más fuerte en la teología cristiana fueron los que se referían a la filosofía aristotélica. Desde mediados del siglo II, lo primero que nosotros estudiamos, la obra de Justino Mártir, la teología cristiana había establecido una alianza con la filosofía platónica, ¿ve? Porque desde el año 200 habían tenido contacto con Platón, Aristóteles y habían tratado de meter la filosofía dentro de las escrituras, dejando a un lado la Biblia. Por ahí viene el dicho: ¿a qué tiene que ver Jerusalén con Grecia? Porque ellos trataron de meter a Grecia dentro del movimiento cristiano. Y ahora, cuando vienen las cruzadas y dicen, ah, pero mira, tenemos las obras de Justino Mártir, en donde Aristóteles y se arma un solo, dice, dice aquí había establecido una alianza con la filosofía platónica, particularmente la Iglesia de habla latina. Las, las obras de otros filósofos de la antigüedad fueron olvidadas. Y se pensó que la verdadera filosofía era la de Platón y sus seguidores, y que esa filosofía proveía el mejor medio intelectual para entender la fe cristiana. Nótese, no están citando a Moisés, no están citando a los profetas, no están citando ni aún ni a Salomón ni a David, sino están citando a Platón y Aristóteles para entender la filosofía, la fe cristiana. No por eso estamos como estamos. Porque trataron de entender la fe cristiana a través de los ojos de Platón y de Aristóteles, en lugar de entenderla a través de los ojos de Moisés y los profetas. Y hoy No, pero Pablo dijo, sí, pero Pablo ¿cuál? ¿El Pablo que todo el mundo ha sacado de su contexto o el Pablo judío rabino que defendía la Torá a capa y espada? Pues de todo, todo es la forma de qué lentes yo estoy viendo. Si yo me quito estos lentes, le voy a leer, pero no le voy a leer como yo debería. Si yo me pongo los lentes, mire, qué lindo se ve. Ahí, ahí, sí, le puedo, ahí sí le puedo leer. Y no tienen tanto contacto como los de otras personas. ¿verdad? Todo tiene que ver con los lentes. Así es que uh, ya voy a ir terminando. Dice, esto se debió en gran parte a la obra de San Agustín, quien como hemos dicho, encontró en la filosofía neoplatónica la respuesta a muchas de las dudas que había tenido con respecto a algunas doctrinas cristianas. Pero ahora la Europa occidental comenzaba a descubrir una filosofía que difería de la platónica en algunos puntos fundamentales. Esto se debía en parte a las diferencias que había existido siempre entre el plato, platonismo, Platón y el aristotelismo y en gran parte al modo de en que los averroes interpretaban a Aristóteles. En todo caso, pronto hubo un número de filósofos, especialmente en la Facultad de Artes de París, que decían que la filosofía de Aristóteles era indudablemente superior y enseñaban esa filosofía más bien que la platónica. Es de suponerse que esto les creaba dificultades a los teólogos, acostumbrados como estaban en pensar en otros términos. ¿Cuál debería ser la actitud de los, de los cristianos ante la nueva filosofía? Esa fue la principal cuestión que se debatió en el siglo XIII. La mayoría de los teólogos respondió o bien rechazando de plano todo lo que Aristóteles pudiera enseñar o bien aceptando solo algunos de los elementos secundarios de sus doctrinas. Unos pocos vieron los valores positivos del aristotelismo y se dedicaron a aplicarlos a la teología cristiana, aunque sin abandonar la doctrina de la iglesia como representante de la posición relativamente conservadora discutire, discutiremos brevemente en San Benaventura y después pasaremos a exponer los principales funda, fundamentales, principios fundamentales de la otra posición según tomaron en forma en San Tomás de Aquino y aquí empieza a hablar de San Buenaventura y después de Tomás de Aquino y aquí usted ve ya la discusión seguimos Aristóteles o seguimos a Platón. Pero nadie habla de Moisés. Nadie habla de los profetas. So, no le extrañe que después la gente toma un documento como el apocalipsis. Y lo están viendo a través de la filosofía griega. Nadie le extrañe que después toman una doctrina o un. Punto dentro de la escritura y lo empiezan a ver a través de la filosofía griega. Quiero un ejemplo. Los ángeles. ¿Cómo los griegos veían a los ángeles? ¿Cómo los griegos veían a los ángeles con alitas, hombres con alas? ¿Cómo la escritura? Le voy a, le voy a enseñar un libro. ¿Cómo la escritura? Veía a los ángeles. Aún en las doctrinas. Aún en las uh, culturas alrededor de Israel. ¿Cómo veían ellos a los ángeles? No está aquí. Mm. Espérenme, espérenme, demos un momentito, ya con eso voy a terminar. Aquí está. Para que vea usted cómo por algo tan sencillo vamos a, vamos a poder entender. Esos son los ángeles, ¿okay? Ahí están en la cortina del, de, la cortina del tabernáculo, seres alados, cuerpo de león, cara de hombre, alas. Cuando usted ve la imagen de el jardín del Edén con los ángeles en la entrada, ¿qué ve usted? Unos hombres vestidos de blanco con alas y una espada. Esos son los ángeles. Cuando usted ve la mentalidad bíblica, usted ve esas criaturas. ¿Pero qué hicieron ellos? Interpretaron la Biblia a través del lente filosófico, Platón, Aristóteles. Y usted ve la cultura griega. ¿Usted ve la cultura griega? ¿Qué ve? De ahí donde viene Cupido, el bebé con sus alitas y su flechita. Y de ahí todos los angelitos son así. Bueno, la iglesia cristiana empezó a identificar todo a través de la mentalidad griega y los filósofos como Platón y Aristóteles. Déjenme ver si le, si le leo más. Ahí vamos a dejar. Vamos a dejarlo a... Uh, Vamos a la próxima semana vamos a hablar vamos a hablar acerca ya de cerrar este este capítulo. Vamos a vamos a cerrar este capítulo. Estoy leyendo aquí, vamos a cerrar este capítulo y vamos a empezar entonces sí con lo que es la reina Isabela Católica. No es la viejita que ve ahorita, ¿eh? esa, esa es otra Isabel. Aunque la ve viejita, pero no, 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 tiene, no tiene 600 años, apenas va a cumplir 100. Pero también se llama Isabel. Qué, qué curioso que también se llame Isabel. Pero Isabel la católica. Y todos aquellos que han estudiado historia, historia universal, ustedes saben que ¿quién aprobó los viajes de expedición de Cristóbal Colón? Isabel la católica. La misma y después vamos a ver la plaga bubónica y después vamos a ver todo lo que está avanzando para entonces llegar a Lutero, Calvino y todos estos hombres espero que usted esté disfrutando de estas clases porque realmente aunque aunque es mucha lectura y aunque es mucho de todo esto usted se puede dar cuenta como todo está afectando y todo está llevando a, 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 a que el cristianismo como tal se distorsione y, y no vamos muy lejos Estoy pasando el tiempo, pero no vamos muy, muy lejos. Hoy en día. Hoy en día, fíjese por qué cómo, cómo es la mentalidad. Hoy en día. Cómo el mundo se mete dentro de la iglesia. Se lo pruebo. ¿Qué es lo que le llama? ¿Qué es lo que le llama la atención a los jóvenes? Las luces, el humo, la música Escandalosa, eso que hace la iglesia. Vamos a tomar lo que está llamando la atención y vamos a traerla a la iglesia. Y está implementando estas cosas, no que estén mal. Yo no estoy diciendo aquí si están bien o están mal. Yo no soy nadie para juzgar, créame. Solamente le estoy poniendo un ejemplo de cómo en el año 200, 300, 400, 500, 1000, 1100, la, todo lo que estaba rodeando a la iglesia. Empezó a formar parte de la iglesia. Y hoy usted, hoy usted escucha decir, vamos a un concierto cristiano. Y usted ve humo, música, escandalosa y luces. ¿Por qué? Porque es parte del mundo y ahora lo implementamos. Fue lo que empezó a hacer esta gente. Y dentro del marco. Filosófico. Empezaron a ver las corrientes, empezaron a ver las formas y todo esto empezó a envolver a la iglesia. El modo en que estos hombres trataban de explicar la Biblia o la doctrina bíblica, sin la Biblia. Y hoy, hoy a veces estamos igual. Usted ve tantos libros aquí, no es porque yo me crea inteligente, no es porque yo me crea sabio sino porque han sido recomendaciones de mis maestros y, y, y yo quiero verificar todo para que usted se dé cuenta. Si usted se da cuenta hasta el día de hoy, yo no le he dicho algo que usted no pueda verificar. Vaya y verifique. ¿En qué año fue la reforma industrial? ¿En qué año están sucediendo estas cosas? ¿En qué año sucedieron las cruzadas? ¿Quién dirigió las cruzadas? ¿Qué form formó parte de las cruzadas? Y usted se va a dar cuenta de que muchas de las cosas que yo le estoy diciendo ahí están en la historia. Y todo esto afectó al cristianismo. Así es que, familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno los guarde. Nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom, bendiciones. Shalom.